Durante la mañana de este 27 de agosto, grupos criminales incendiaron tiendas de conveniencia y vehículos en diferentes puntos de Apatzingán, Michoacán, en la cabecera municipal, quemaron dos tiendas OTSO, también incendiaron una camioneta repartidora de hielo y un taxi. Sobre la carretera, prendieron fuego a un camión de una empresa privada que transporta personal del Penal Federal de Tazumbos. Asimismo, con bombas caseras prendieron fuego a un establecimiento comercial ubicado en el centro de la ciudad de Uruapan. Tras los hechos, policías acudieron a las tiendas de conveniencia dañadas para resguardarlas y apoyar a las corporaciones de rescate. En tanto, las autoridades locales informaron que fueron detenidas 6 personas, pero no se reportaron lesionados. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que el personal de la Guardia Civil, en coordinación con el Ejército y la Guardia Nacional, se desplegaron en los municipios de Apatzingán y de Buenavista, en Tierra Caliente. Además, guardias civiles y militares se desplegaron en las carreteras de Apatzingán, Tepalcatepec y Apatzingán, Aguililla, donde realizaron trabajos para abrir la circulación y vigilar el área.